Así es, muy buenas tardes, Silvia, toda la teleaudiencia. Y nosotros seguimos presentándoles más de la televisión en colores. En esta oportunidad rescatamos antiguas entrevistas realizadas a nivel nacional e internacional por grandes figuras del periodismo nacional que pasaron por Canal 9. Podremos observar, por ejemplo, a Héctor Velázquez, también al recordado Miguel Ángel Rodríguez y otros periodistas. Con nuestro recorrido por el rico archivo de Canal 9, rescatamos antiguas entrevistas realizadas tanto a nivel nacional e internacional por conocidos periodistas de la época. Héctor Velázquez, desde los estudios de la agencia EFE en España. En los próximos días, Canal 9 Televisión Cerro Corá incorporará en su programación los goles del campeonato de la Liga Española de Fútbol. Vamos a conversar con el señor Arturo Pérez de Lucía, redactor jefe de Deporte Internacional de la agencia EFE. De que a partir del próximo domingo tengan ustedes ya toda la programación de un campeonato de Liga Española que va a tener 34 jornadas. El siempre recordado y ponderado por su inconfundible voz, Miguel Ángel Rodríguez, entrevistaba al fallecido músico Agustín Barbosa. Por el camino de la esperanza se va mi amor. Agustín, después vino el viaje a Europa con los paraguayos, sería la otra patriada, sí, ¿verdad? Ya con más ambiciones y más lejos de la patria. Desde luego, con mucha más responsabilidad y con más amor a la patria, caramba, fuimos. Fuimos elegidos con el finado Luis Alberto, Dino García y yo, desde luego. Desde Joenao, Itapúa, Jorge Mateo Granada nos informaba del desarrollo de las elecciones generales en el año 83. Para el Sistema Nacional de Televisión Cerro Corá, para todos los amigos del país, una visión de cómo se vive la jornada electoral en Joenao. Teresa Godoy también nos contaba detalles de las elecciones generales en el 83 desde KAQP. Observamos en este local la habilitación de muchísimas mesas. ¿Cuántas? 47 mesas están habilitadas para el electorado. Están votando aquí no solamente los que habitan aquí en KAQP, sino también de las compañías vecinas, ¿no es cierto? Totalmente las compañías y barrios y la ciudad de KAQP. Siempre en los años 80, Víctor Bobú Chávez conversaba desde Villarrica con el intendente de la ciudad. Para la ciudad de Villarrica, conversamos con su intendente, el doctor Nery González. Bueno, este año ha sido para nosotros un año de magníficas y fructíferas realizaciones en la administración municipal. Adela Mercado reportaba desde Canal 8 un diálogo con Alberto de Luque. Muy interesante, sería. Entonces vamos a estar al tanto de eso. Muy bien, muchísimas gracias, encantada a todos. Vamos a recibirte con agrado aquí cuando quieras. Y esto fue un informe para Canal 8, Televisora del Este, exclusivo con Alberto de Luque. En cobertura internacional, el SNT transmitía desde Brasil un encuentro entre los presidentes de ese país y la Argentina. El reporte estaba a cargo de Óscar Escobar. A las 10 de la mañana, aquí en la República Federativa del Brasil, desciende del avión presidencial su excelencia, el presidente de la Nación Argentina, el general de división Reinaldo Viñoles, quien en estos momentos es saludado por su colega brasileño, el general João Batista de Figueiredo, aquí en el aeropuerto internacional de Foz de Iguazú, en este primer encuentro de ambos mandatarios del Brasil y la Argentina. Desde KAQP, Angélica Galeano nos contaba en detalles un accidente de tránsito. Nos preguntamos si esto es cosa del destino o sencilla y lamentablemente una imprudencia del hombre. Otra víctima más que se cobra al famoso puente de la muerte en el kilómetro 54 y medio de la ruta 2, jurisdicción de KAQP. Rafael Trinidad era otro de los reporteros del SNT que se trasladaba hasta el interior del país para informar a la ciudadanía. Observamos que hay muchas personalidades aquí, embajadores, por ejemplo, señor ministro.
Y esto para nosotros es una gran cosa. Nosotros consideramos que es un honor personal para nosotros y para estos pueblos, Ubicudía, Cajera, Colmena. Siempre siguiendo en la década de los 80, Alexis Cascopan informaba a la ciudadanía sobre el pago de patentes de vehículos. Las conversaciones y discusiones, especialmente entre los automovilistas propietarios de automóviles, gira en estos días en torno al pago de la patente fiscal de vehículos. ¿Hasta qué tiempo tienen los automovilistas, los propietarios, para ponerse al día con la patente fiscal de vehículos? Los propietarios de autovehículos tienen un plazo de 3 meses para el pago anual de la patente.